Dímelo, Julio, bienvenido al Calentón Sport. Escucha, ¿Cómo gracias, papi. está ¿Sabes la qué noche más? de hoy? Pues, papi, pues tranquilo, acabando de terminar de entrenar. Y en verdad me siento súper preparado ya para el 28, en verdad, dar un gran espectáculo como siempre. Y a darle de qué hablar a la gente. ¿Verdad? Antes de que vayamos a lo que es la pelea tuya el 28, cuéntanos un poco de quién es Julio Rosa. Sabemos que vienes de Bayamón, pero cuéntanos un poco de tu niñez, cómo entras al deporte del boxeo. Y todo lo que es tu niñez antes de llegar a lo que es, ¿verdad?, aficionado y profesional. Claro. Pues mira, pues yo soy nacido y criado en Bayamón, en Sierra Linda, en el pueblo de Sierra Linda. Allí, pues empecé con empecé con todos los deportes, jugué todo tipo de deportes de chamaquito, porque siempre quise hacer boxeo, pero mi mamá nunca me dejó. Allí en la Pablo Casal, cuando estaba en grado 8, comencé a practicar un poquito de boxeo con Daisy Ocasio. Ella fue boxeadora profesional de Puerto Rico, ella era mi maestra de educación física. So, comencé con ella poco a poco, hice dos o tres entrenamientos, pero tarde temprano, cuando me tocó preguntarle a mi señora madre a ver si podía hacer boxeo como tal en el municipal, pues mami no me dejó, porque decía que yo me iba a volver loco, que me iban a meter las manos, que yo le iba a meter las manos y me iba a formar un revolú. So, la cuestión fue que con el pasar del tiempo me quedé jugando baloncesto, mucho baloncesto, mucho baloncesto, hasta que hubo un momento donde en una cancha de baloncesto tuve una trifulca con un muchacho que me conocía de toda la vida. Pero ese momento, no sé por qué, me la quiso venir a montar. Y traté de evitar, pero no llegó el punto en el que nos enredamos, empaquetamos los golpes y pues en verdad, pues la realidad es que de verdad le di una pela, en Leíste, verdad. leíste una paliza. Sí, le di una paliza y en verdad pues como que el hombre fue y me sacó una pistola frente a todo el mundo y se me quedó así mirando con la pistola en la mano ¿Cuántos años y tenía en yo eso? tenía 21. Okay. Entonces, pues yo me quedé así, yo dije, mira, en verdad, en mi mente yo dije, en verdad, este hombre si me va a matar aquí se acabó todo, pero si no me mata, yo me voy a dedicar al boxeo o voy a empezar a entrenar para ver. So, básicamente, so, ¿te acuerdas cómo fue? ¿Sabes qué llegó a que llegaran a pelear? Claro, me acuerdo, estábamos jugando, estábamos en pleno juego. Y en la defensa, yo estoy de defensa y le quito la bola. Y él Okay. dice que fue foul. Y yo le digo, contramano, ¿cómo que foul? Si tuviste que fue limpio, pero él empezó a discutir y empezó a hablarme malo. Y Yo me ya. altero, entonces él se me pega y me empuja. Y pues ya ahí que ya Sí, toca. Ya toca. Tú sabes ya. que en la isla, si a ti te empuja a alguien, ya tú sabes que lo que No, viene ya después te de puso eso es las manos meter mano. encima. Sí, pues eso fue lo que pasó y de ahí pues vino So este que revolú. se forma la pelea, le da la pela y ahí es que él te saca Y ahí es que me saca la pistola y gracias a Dios, en verdad no me hizo nada. El papá de él apareció llamándolo de la nada. So, gracias a Dios no pasó nada. Luego más adelante nos disculpamos, ¿tú me entiendes? Pero gracias a ese momento en específico, gracias a ese preciso momento, yo pude empezar. 2 días después empecé en Monterrey Okay. a entrenar allí. Allí fui, hablé con Millo. Y empecé con Román, con José Cheito Román y Brian Chevalier. Okay. Los dos estuvieron conmigo desde los primeros días, enseñándome los pasos para laterales a la derecha, a la izquierda, pasos para adelante, pasos para atrás, y fue que empezó todo. Y te pregunto, ¿en el básquet le metía o eras bacalaito? No, yo le metí en el básquet y todavía le meto. Que sí. Todavía vamos a la cancha, papi, la tengo todavía, en Ah, verdad pues le meto, le hay que meto, le meto. planificar eso para ir a jugar un día. Claro. Entonces, eso básicamente después de lo que pasó ese evento en la cancha, ahí estuviste, porque tú dijiste, si este tipo no me mata aquí, pues entonces yo me voy a dedicar a esto. Gracias a Dios, como tú dijiste, no pasó a más. Y ahí es que tú dices, vamos a dedicarnos al boxeo. Pues fíjate, todavía no estaba 100% Ok. seguro. Yo estuve un mes practicando en Monterrey y me fue bien, pero me mudé para Massachusetts, tuve que irme de Puerto Rico. Okay. ¿A qué edad fue esto? Eso fue a los 21. Okay. Tuve que irme de Puerto Rico, llego a Massachusetts a los 21, ¿verdad? Sí, llego a los 21 y allá comienzo a practicar boxeo de la nada. Me acuerdo todavía en el primer gimnasio que fui, Bancroft Gym, Boxing Gym en Framingham, en Worcester, en Massachusetts. Y ahí comencé solo, Okay. solo. Entonces comencé, oraba, brother, todas las mañanas lloraba, yo ayunaba. Y le decía, Señor, Señor, tú sabes que lo que yo quiero hacer es boxeo. Tú sabes que yo no quiero estudiar. Tú sabes que yo no quiero estudiar. Tú sabes que lo mío es
meter mano en cualquier trabajo, aprenderme un trabajo y meter mano. O si esto del boxeo no funciona, vamos a ver. Solo cogí como un de esto de entrenamiento, ajá, ¿verdad? Hasta que poco a poco, pues conseguí un entrenador. Y de ese entrenador, pues como que vi que no estábamos dando pie con bola. Tuve que mudarme dentro de Massachusetts, a otro pueblo. Y en ese pueblo, esta historia está ufia. En este pueblo, en Whistler, yo iba a una barbería. Y yo iba a esa barbería de jueves a sábado, a relajar con los muchachos. Ahí habían dos hermanos que me decían, ellos me compraron unos guantes y yo guanteaba con la gente atrás de la barbería, papi. Underground, y los prendía. Había veces que me daban, pero era más veces las que daban. De ahí vienen los dos hermanos y me dicen, tú tienes que conocer a Chico López. Ese hombre te va a ayudar a ser campeón del mundo. Y yo a toda esta ignorante que apenas recién comenzando el boxeo, no llevaba ni 4 meses haciendo boxeo, simplemente entrenando, me dicen eso. Yo sigo orando, sigo pidiendo al Señor, me apunto en la YMCA en Whistler y ahí hay un gimnasio, hablo con un entrenador y no me hace caso. Sigo entrenando. Como 3 semanas después viene a salir la película de Roberto Durán, Hand of Stone, la primera movie que salió de él. So, yo decido irme solo para ese. Papi, me acuerdo como si fuese un sábado en la noche, a las 10 de la noche, yo salí del cine. Ok. Estoy saliendo del cine, solo, caminando. Y yo veo a este señor que está afuera, ya salió del cine. Veo que el señor abre la puerta y me abre mi puerta. Y cuando me abre la puerta, me extiende la mano y me dice, ¿tú eres boxeador? Y yo me quedo como que, no, pero estoy intentando, ajá, ser boxeador. Necesito un entrenador, porque en verdad, llevo pidiéndole al Señor, llevo orando, llevo ayunando, y en verdad no quiero hacer más nada más que dedicarme al boxeo, porque es lo que yo creo que tengo talento. Y él me dice, ok, apunta mi número. Yo vengo y apunto el número, le digo, ¿cuál es tu nombre? Chico López. Papi, yo lo miré así, yo hice, ¿en serio? Papi, a mí se me aguaron los ojos y yo le dije a ese hombre, papi, a mí todo el mundo me lleva hablando de ti, me llevan diciendo que me quieren presentar contigo, que te busque, que tú me vas a ser campeón del mundo. Ya, eso fue a las 10 de la noche. Ese macho me dice, ahí mismito, apunta mi número, mañana empezamos. Un domingo a las 12 del mediodía en una cancha de baloncesto, en las líneas de la cancha de baloncesto, yo comencé a entrenar con Chico López, que fue el entrenador que me cogió, como quien dice, desde scratch, desde que yo era nada, papi. Y empezó a crear. Ya, tres. Súper duro. Y ahora que mencionas que orabas todos los días, que hablabas con Dios, ¿siempre has tenido a Dios en tu vida? O cuando, si te acuerdas, cuando llegó Él a tu vida, que tú, ¿verdad? Porque estás, claro, diciendo que estuviste por Massachusetts, le pedías a Dios, mira, esto es lo que yo quiero, claro, hacer. ¿Siempre estuvo? O... Sí, pues mira, la realidad es que yo soy nacido y criado en el Evangelio. Okay. Mi mamá me crió desde siempre en la iglesia. Yo entraba a la iglesia, pero la iglesia no entraba en mí por muchos años. Okay. Hasta que el Señor me llamó, el Señor me hizo llamado, me convertí, hice 3 viajes misioneros. Uf. Hoy día estoy apartado de la iglesia, pero no de Dios. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, hay cositas, pero Dios sabe y Dios conoce. Y siempre estuvo, siempre está y siempre va a estar porque siempre lo, amén, tengo presente. ¿Tú me entiendes? Yo oro por las noches, yo oro por las mañanas antes de irme para el trabajo. Y antes de cada pelea me gusta siempre... Yo te voy a decir algo, pero que no se copien los demás boxeadores. Siempre que yo voy a pelear, siempre que yo voy a pelear, antes de subirme al ring, yo llamo a mi mamá en speaker. Y ungimos las manos de los entrenadores y las mías. Y papi, hacemos una oración, un círculo y una oración antes de cada pelea, papi. Eso nunca ha faltado. Y yo creo que esa ha sido la clave del yo poder salir con salud y mis oponentes también salir con salud. Porque no importa que han habido knockouts en mis peleas, mis oponentes no han salido lastimados, sí, en la manera que tienen que llevárselo para el hospital. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque yo no me, amén, subo al ring odiando a nadie. Vamos a competir, vamos a ver. Y vamos a medir fuerza y vamos a ver quién es el mejor esa noche. Amén, amén. Entonces, yéndonos con, ¿verdad?, de vuelta a lo que fue tu primer entrenador, ¿cómo, ¿verdad?, ya tienes tu entrenador, del tanto que te habían hablado, llegaste a donde él, ¿verdad? Se me paran los pelos porque es algo, ¿verdad?, que te estaban diciendo, él no aparecía, de momento, uh-huh, fuiste solo a una película y de momento el hombre te dice, mira, mi nombre es Chico López. Cuando ya empiezas con él,
Y cómo ¿verdad? Cómo, cuéntanos un poco de cómo es esa vuelta de que empiezas a boxear ya, ya empiezas, ¿verdad?, a competir, ¿verdad? Cuéntanos cómo es. Pues sí, pues yo comencé con él y estuve tres meses entrenando con chicos, desde cero. Ese hombre, hoy por hoy, se hizo como mi papá. Okay. Hoy por hoy nos llamamos todos los días, hablamos todos los días de boxeo por teléfono, por texto. Y pues con él estuve 3 meses entrenando en Camp Get Right allá en Massachusetts. Y después de los 3 meses, él me llevó a mi primera pelea a Mateo, que fue en los Golden Gloves en Springfield, Massachusetts. Esa fue mi primera experiencia de boxeo, papi, pelear en los Golden Gloves. Yo estaba nerviosísimo porque yo no voy a pelear en un evento cualquiera. Yo voy a pelear en los Golden Gloves, papi, sí. Que ese evento, por lo menos en Massachusetts y por lo menos en Springfield, hubieron muchos boxeadores que hoy día... Que diga, que fueron campeones mundiales y que son famosos y estuvieron en el mismo evento que yo participé allí en Massachusetts. So, participé, tuve mi primera pelea con un tipo ya experienciado, ganamos. Okay. Ganamos. Y allí mismito pasaba para la segunda ronda. La segunda ronda fue que tuve mi primera y única derrota de Amateo. So, me eliminaron del torneo de los Golden Gloves. Y de ahí continuamos una racha. Hice solamente con él, hice 8 peleas a Mateo. Ganamos una correa en 154 libras, porque yo en Amateo peleé en 154 libras. Ganamos el torneo del Rocky Marciano. Y ahí fue que comenzó todo. Ahí fue que poco a poco, ya cuando yo hice 8 peleas de Amateo y vi que solamente tenía una pérdida y una correa, yo dije, me voy a dedicar. Ya llevo 2 años haciéndolo y en verdad me gusta. Es algo que siento que tengo el talento y que tengo la capacidad y también quiero hacerlo. Sí, claro. Y pues, sobre todas las cosas, otra cosa que me ayudaba a mantenerme era que yo le pedía al Señor, si el boxeo no es para mí, quítame, de alguna manera, dame una señal. Sí, de la manera que tú creas. Pero, brother, cada vez que, hasta mudándome, me mudo de Massachusetts por Orlando, y papi, a 3 minutos de donde yo vivía, ¡pum!, tenía un gimnasio boxeo, rápido me dieron todo, rápido me ayudaron, rápido estuvieron ahí. Y todo, pues se mantuve la carrera ahí en eso. Ok, so, cuando estuviste allá, todo eso fue aficionado. Aficionado. Ok, llega Orlando, entonces, ¿cómo es la vuelta en Orlando? ¿Dónde llegas? ¿Quién te entrena? Pues llego, cuando me mudo a Orlando, yo vivía en Port Orange. Eso es para allá arriba, para Daytona. Allí llegué al gimnasio de Pete White, Boxing and MMA Club, y al cual viviré agradecido. Porque me dio la oportunidad, tan pronto llegué, ese mismo mes me puso a pelear a Mateo, knockout en el segundo round, en Amateo, acá en uno de los torneos. Segunda pelea con él, con el mismo gimnasio, peleé en 165 libras, TKO en el tercer round a Mateo, aquí mi segunda pelea. Ya esas 2 peleas, ¡boom!, todo el mundo me conocía en Amateo, aquí no, que si Julio Rosa, no, que si esto, si lo otro. Y de, o sea, ahí que ya en total tenía 10. Ya tenía 10 peleas. Entonces, después de ahí hice 4 peleas más. Hice 3 peleas en Undisputed y en Amateo. Y de ahí, a las 14 peleas, que tenía 15 y 14, y 15 peleas, 14 victorias, una derrota. Ahí fue que después de eso fue que decidí firmar profesional con el mismo gimnasio de Pete White. Ok, so tengo aquí que en el 2020, noviembre 20 del 2020, haces el debut ante Dillon Poulsen, ¿verdad? Ganas por TKO. Cuéntanos, antes de que lleguemos al TKO, ¿verdad?, esa victoria, ¿cómo fue para ti, ¿verdad?, ese debut, ¿verdad?, ese cambio de aficionado a profesionalismo, ¿verdad? Me he hablado con varios boxeadores y muchas de las cosas que me dicen son en la diferencia en los guantes, en cómo es la vuelta, ¿cómo para Julio Rosa fue esa experiencia de pasar de aficionado a lo que fue profesional? Pues fue una experiencia, mano, brother, yo me acuerdo todavía ese día que yo fui a debutar. Brother, yo me sentía ready. Yo dije, ah, yo estoy ready para esto. Yo me creía que era todo lo mismo que a Mateo, papi. Yo me sentí igualito, bu, 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 bu. Hasta que llegaron los guantes. Cuando llegaron esos guantes, papi, que yo vi esos guantes, cuando me dieron esos guantes, eran guantes baratísimos. Eran los guantes más baratos que yo creo que existen en el boxeo profesional, pero eran profesionales. Cuando yo vi esos guantes, brother, yo miro a Chico y le digo, papi, ¿nosotros vamos a pelear con esto? Y él me dice, sí, papá, tú no querías firmar profesional. Brother, una cosa, ahí me puse un poquito nervioso, porque pues el sentirme sin camisa, sin careta, con esos guantes pequeños, es totalmente diferente. Yo pensé que en todo momento...
iba a ser más difícil, un poquito más cuesta arriba. Pero una vez entró al ring, esa primera pelea para mí, yo estuve bien, empecé el garete por los nervios, es la primera pelea profesional. ¿Dónde fue la pelea? Pues la pelea fue en Daytona. Okay. En Daytona, fue una cosa bien linda, mi mamá apareció de sorpresa por primera vez viéndome pelear, loco, yo me sentía unos nervios brutales, pero dentro de todo, la experiencia fue una experiencia bonita, nunca la voy a olvidar, porque entré como un loco tirando golpe, pero pude entender y ver que con el tiempito pude entender y ver que es mucho más fácil que el amateur. Cuando estás bien entrenado, cuando tienes un buen campamento, cuando tienes un buen equipo, a la hora de pelear, se te hace más fácil que en amateur. Ok, y entonces ahora yéndonos, ¿verdad? Dentro de la pelea, ganas por nocaut técnico. ¿Te acuerdas de ese momento, verdad? Claro. Cuéntanos un poco de eso. Quizás qué conversación tuviste con tu entrenador. De que, un ejemplo, yo, ¿verdad?, pensaría, ¿verdad?, no soy boxeador, pero fui atleta, jugué béisbol, y pensaría que cuando uno llega, no fui profesional, uh-huh, pero cuando uno hace lo que ama, ya tú estás, uh-huh, ¿verdad?, obviamente apasionado por el boxeo, llegas a tu primera pelea profesional, y quizás, a lo mejor, yo en mi mente pensaría, a mí me pasaría un flashback de todo lo que yo viví, de mudarme de Puerto Rico, uh-huh, ¿sabes? Te mudaste de Puerto Rico, Massachusetts, la experiencia brutal que tuviste al conocer a tu entrenador, uh-huh, y ahora estás ya en la primera, ¿verdad? La primera, sí, pelea profesional y ganas por nocaut técnico. Sí. ¿Te acuerdas primero de ese, del momento y la conversación que tuviste, claro, con el chico? Claro, claro, me acuerdo de todo. La realidad es que estábamos, después que se acabó la pelea, el chico estaba súper emocionado, me lo dijo, que las cosas iban a ser así, que iban a pasar así. Luego de la pelea nos fuimos para mi casa, para mi apartamento. Y en mi apartamento, yo me acuerdo, yo creo que tengo hasta video. Yo me tiro así para atrás en el mueble y le digo al chico, te lo dije, que íbamos a llegar. Y esta es la primera de muchas. Pero ese no fue el suceso que más nos tocó a mí, a chico. Chico y yo tenemos un suceso que fue bien importante para mí, para él. Ok, que fue más adelante. Más adelante. Ok, entonces, ¿verdad? Yéndonos un poco más, ¿verdad? Un poco más para adelante de las peleas, no sé si este suceso es antes o después que llega tu primera derrota. No, es en ese momento. Es en ese momento, ok. ¿Quieres contarlo antes o quieres...? No, podemos ir... Ok, pues mira, quiero llegar a ese momento. Yo te voy a decir, yo no perdí. Yo aprendí. Pues exacto, eso. Y eso es, ¿verdad?, una lección de vida que vamos a llegar ahí. Pero mira, Madison Square Garden, si no me equivoco, era la, ¿verdad?, la víspera de la noche puertorriqueña. Uh-huh. Ese era el primer venue más grande que habías peleado o habías peleado en uno. Sí, sí, okay, sí. ¿Cómo se sintió, verdad, en primero Madison Square Garden, uh-huh, uno de los, verdad, creo, uh-huh, que es el de más grande en el boxeo, y en una víspera de la noche puertorriqueña? Pues mira, primero que todo eso, que es súper importante para mí, 4 años antes de la pelea mía en el Madison Square Garden, yo estaba en el Madison Square Garden viendo la pelea de Jorge Linares con Lomachenko. Uf. Y tan pronto yo entro, yo vino, loco, eso fue, yo entré, se me pararon los pelos, yo vi mi persona peleando en el ring, yo comencé a llorar, tan pronto yo entré al Madison Square Garden, seguí entrenando 4 años más tarde, luego de ganarle a Mikey García, de ser un main event aquí y ganarle a Mikey García, nos llaman para pelear en el Madison Square Garden, y esa fue la noticia para mí más grande, porque pues yo iba a cumplir mi sueño, sí, era pelear en el Madison Square Garden. Que ya lo habías visto. Que ya lo había visto, cuatro años atrás ya lo había, ya el señor me había llevado allí, para que tú veas cómo son las cosas, me había llevado allí, que te va a tocar. 4 años más tarde me toca, aceptamos la pelea con Omar Rosario, pues Omar Rosario nos habían retado, hace ya como varios meses atrás me habían retado, ajá, con 1 semana de anticipación, y yo les dije, no, con 1 semana de anticipación no, vamos a cogerla con 2 meses, y ahí podemos guayar. Nos invitaron, cogemos la pelea, y al llegar al Madison Square Garden es que viene el suceso que tengo con mi entrenador. Siempre soñamos los dos, siempre hablamos de que íbamos a ir al Madison Square Garden. Los dos siempre dijimos, los dos nos vamos a quedar en el mismo hotel, en el mismo cuarto, vamos a pasarla bien, como padre e hijo que somos. Okay. Aunque él no es mi papá, pero me adoptó y yo lo adopté como padre.
Y ese fue el mejor evento que tuve con él, la mejor memoria, porque ahí pudimos sentarnos a hablar, ¿te acuerdas? Cuando yo desde cero, desde los primeros meses entrando contigo, te decía, vamos a llegar al Madison Square Garden, ¡boom! Aquí estamos, tú me entiendes, ahí fue esa experiencia, ahí fue que nosotros pudimos hablar y gozarnos de lo que veníamos trabajando ya, porque yo vine a firmar después de 6 años de amateur. Yo peleé, yo empecé a los 22 años el boxeo y a los 27 firmo profesional. A los 27, en noviembre 20 del 2020 fue que firmé profesional. So, antes de ir un poco más de lo que es la pelea, llega, ¿verdad?, a Madison Square Garden, se cumple tu sueño, el sueño junto a Amén, tu pues. entrenador, que ya lo habían, ¿verdad?, ya lo habían hablado. Una vez que estás allí, ¿cómo te sentías, ¿verdad?, la conferencia de prensa que se hace, el pesaje. Me imagino que te sentías como un niño chiquito en Disney, ¿verdad? Estaba en. Brother, yo me sé, mira, yo te voy a decir, yo me sentí, es una, bro, mágico, Por eso. mágico. Tú sabes esto, tú sabes que tú ves a toda esta gente, a todos estos reporteros y comentaristas en televisión, y que cuando tú vas allí, ellos te hablen a ti por tu nombre. Sigue. Brother, vinieron por de mí, mira, Julio Rosa, y yo me quedé como, pero es que, like, yo me quedé como, ¿cómo tú sabes, like, cómo fue así? Stitch, la experiencia, una de las experiencias más lindas que tuve fue cuando conocí a Stitch. Todo el mundo sabe quién es Stitch dentro del boxeo, todo el mundo sabe. Y ese hombre viene y se me acerca y me dice, Julio Rosa, sí. Ah, pues yo voy a ser tu conman y el que te va a rapear. Y yo me quedé mirándolo. A mí eso se me fue, yo no escuché nada de eso. Yo lo que le miré a la cara y yo no puedo creer que este hombre me esté diciendo a mí que va a trabajar en mi esquina. Y literalmente, brother, la conversación que yo tuve con ese macho fue súper brutal. Hubieron nervios, porque hubieron nervios. Pero dentro de todo, el campamento que yo hice fue bueno. Y fue un campamento donde pues, hubieron altas y bajas emocionales. El campamento siempre fue bueno. El campamento fue aquí en Fue Orlando. aquí en Orlando. Pero hubieron, estuve a mis dos entre, tuve a Tony, tuve a Chico, los dos juntos, entrenamos bien. So, la realidad es que yo me sentía confidente de lo que iba a pasar. Pues, yo tenía en mente que iba a ganar. So, Sí. yo me sentía seguro de lo que iba a pasar. So, en verdad no tenía tantos nervios. Simplemente me estaba disfrutando y guardando esas memorias para el futuro, pasara lo que pasara, sea el outcome que fuera, el día de la pelea. ¿Verdad? Preparándome para la entrevista, visitando la pelea de Omar Rosario contigo, antes de que los llamen, que ustedes salgan de sus camerinos, se está hablando, ustedes dos, se está hablando que va a ser una guerra, se está hablando, ¿verdad?, que son dos prospectos ¿verdad?, que vienen subiendo de Puerto Rico. Cuando ya está la pelea, sabemos, ¿verdad?, el que te conoce y el que obviamente viendo tus peleas, que te gusta guerrear, te gusta irte como, ¿sabes?, te gusta pelear, te gusta, como tú dices, cocotear. Cogotear, claro. En varias tomas de la pelea, ya entrando a distancia, tú lo invitas como que, vente, Claro. vamos a guayar. Obviamente sabemos el resultado final, gana Omar Rosario por decisión, pero ¿qué me tienes que contar cuando me estabas diciendo ahorita que me estabas contando que aprendiste, que no perdiste, que aprendiste? ¿Por qué me dices eso? Porque la realidad es que, con todo el respeto a Omar Rosario, pues yo lo respeto, el tipo, aparte de todo, es una buena persona y un buen boxeador. Pero la realidad es que te digo que aprendí porque yo no corrí. Yo fui allí a hacer mi trabajo. Y mi trabajo era darle un espectáculo a la gente y demostrarle a la gente, entre él y yo, quién era el boricua que iba a sacar más chispa. Y él la sacó con los pies corriendo, claro. Pero yo la saqué ahí de frente. Hay gente acá atrás que le dije que tienen que ver la pelea. Y la realidad es que no voy a tirarle porque la última peleita, él hizo lo que tenía que hacer conmigo. Si lo hubiese hecho, el outcome hubiese sido diferente. Pero aprendí porque la realidad es que nunca había estado con un tipo con tantos skills, ¿tú me entiendes? Con tanta, ¿sabes? Era bueno. Y la realidad es que aprendí porque yo, brother, yo no me sentí que perdí, en verdad, yo no sentí que perdí esa pelea porque en verdad, yo hice mi trabajo. La experiencia fue lo único que no tenía, pero Pero la adquirí. ganaste Por ahí. eso fue que te dije que aprendí porque él era un tipo muy experienciado al lado de mí,
Pero contigo eso yo lo vi, yo lo hice lucir a él como si él no tuviese experiencia. O al revés, o yo lucí que tenía mucha experiencia. ¿Tú me entiendes? Para no quitarle el mérito a nadie. Y so, al final de la pelea, al final de todo, hasta él y yo nos sentamos a hablar un rato. Al final de la pelea, al final de todo, yo dije, mano, yo me siento bien de que aunque perdí en los papeles, yo no perdí nada, brother. Ajá. Porque llegué al Madison. Tú sabes toda la gente que tiene más peleas que yo, que tiene más nombre que yo, todavía no es la hora en que no has pisado el Madison. Así mismo es. Y yo no me siento, yo no, esto es que ahora, no, yo me siento humilde y estoy súper agradecido con Dios por eso gané. Otra cosa, al otro día, tú llegabas, te metías en las páginas del boxeo, de boxeo que hablaban de los boxeadores de Puerto Rico, y no hablaron mal de mí. No se habló, tú, papi, tú puedes meter en cualquier página, y no dijeron nada malo de Julio Rosa. Dijeron lo que tenían que decir, que yo fui para adelante y que ese es mi trabajo, que no lucí como, que no lucí mal. Y esas cosas a mí me hicieron sentarme después que yo viré y decir, entonces, ¿por qué yo me voy a rochar o por qué me tengo que rochar si yo hice cosas, ajá, que otras personas no hacen? Yo con 3 peleas, con 4 peleas nada más, me atreví a rifar mi récord. O sea, todos los boxeadores boricuas hoy día que no se atreven a rifar su récord. Pero hasta con los mismos que yo he peleado, que no se han atrevido a tirar su récord contra gente invicto, porque les buscan invictos, pero invictos chata, por la que es la realidad. Pero invictos, invictos, que tienen el corazón y las cosas que practican, no lo han hecho, brother. Entonces yo dije, mira, ¿qué yo voy a hacer? Yo no voy a perder esta oportunidad. Yo no le tengo miedo a nadie. Ajá. Si yo voy a perder, yo prefiero perder con un tipo que sea bueno, haciendo algo que nos gusta a los dos. Y pasó. So, no perdí, perdí en cartas y en papeles, pero dentro de lo demás demostré y a la misma vez adquirí experiencia. Y gracias a eso, brother, me llevó a tener otras mejores peleas y a seguir sonando. Y aprendiendo y a seguir sonando, claro, claro. Entonces, hablando así de venues, Madison Square Garden, peleaste en el Barclays Center, ¿verdad? Sí, también en Nueva York. Exacto. En Brooklyn. En Brooklyn. Yéndonos un poco más para adelante. Donde, ¿verdad? Y sin faltarte el respeto, yo cuando, ¿verdad? Los muchachos saben, yo he hablado con ellos. Este podcast viene cocinándose hace tiempo. Te estoy hablando como para la pandemia para allá. Pero yo nunca, y lo he dicho en otros podcasts, nunca pensé que iba a meter el boxeo. De hecho, si tú, la gente visita lo que es mi podcast, al principio no había un guante de boxeo por ningún lado, porque yo lo que sabía era Tito Trinidad, Miguel Cotto y ya. ¿Qué pasa? Y te lo digo, ¿verdad? Y la gente lo sabe, yo lo he dicho antes. Y te quiero tocar esto porque el boxeo es el deporte que más me ha ayudado a mí y me ha empezado a apasionar. Y nunca pensé que iba a estar, nunca pensé que iba a estar en un ring, loco. Entonces, volviendo para, ¿verdad? Para atrás, yo estoy entrevistando a, estoy buscando entrevistas y ya había entrevistado a un baloncelista. Y le digo a Emmanuel, que es el compañero mío que está allá en Puerto Rico, saludo Isma. Y yo le digo, papi, aquí el miedo es, yo voy a zumbar por ahí, que me digan que no. Yo le voy a escribir, mira, una entrevista, que me digan que no. Papi, tenía, y yo no hago esto por seguidores, porque al final es por número, porque el que te diga que no es por número, es por, o sea, claro, es embuste. Pero yo tenía 40, me acuerdo, 40 seguidores en Instagram. Esto estoy hablando como hace 6, 8 meses, y yo le dije a él, mira, yo voy a escribir, el que me diga que sí vamos, el que me diga que no, pues papi, no pierdo nada, yo tengo 40 followers, loco. Claro, claro. Le escribí a Juancito Saya. Y Juancito Saya, papi, el que lo conoce, la humildad es pana. Pues, ¿qué pasa? Ese hombre me dice que sí. Y le quiero dar la verdad, gracias a Juancito Saya, porque gracias a él fue la primera entrevista. Ya había entrevistado a uno de BCN, pero un primer boxeador que entrevistó a Juancito Saya. Cuando yo entrevisto a Juancito Saya, ya se está corriendo la vuelta de febrero del choque controversial. Pero yo estaba acá viviendo en Orlando, se acaba la entrevista y mi esposa me dice, saluda a mi esposita, mi esposa me dice, tú tienes que ir para PR a esta cartelera. A todas estas, yo no sé qué es Julio Rosa, a todas estas. Para esa es mi historia, para esa es mi historia de que el boxeo, yo te digo, Miguel Cotto, Tito Trinidad. ¿Qué pasa? Que yo digo, ¿tú crees? Entonces, en ese momento recibo un mensaje, que después te digo quién fue el mensaje, y me invitan, me dice, ven acá, ven al pesaje, ven a la conferencia de prensa, y ven, yo viajo a Puerto Rico,
Y no pude estar en la conferencia de prensa, pero estuve en el pesaje y estuve en la pelea. Y una anécdota que tengo, todavía no sé qué es Julio Rosa, porque me acuerdo que el día de la pelea, brother, yo entré por el parking de allí, ¿verdad? De la Rubén Rodríguez. Y veo, yo te creo que te lo he contado, veo un chamaco cruzando que viene corriendo así del parking. Era este hombre. Y él era la primera pelea. Yo no sé quién es todavía. Isma me dice, papi, ese es Julio Rosa. Pues ese loco va a pelear ahora. Y yo, ¿qué? Y me dice, sí. Y yo, ya lo pregué, ¿qué es esto? Este tipo el garete venía corriendo como allá de Santa Rosa Amor, como de él. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo. Te atuas esta. Nada. Empieza la pelea, la primera pelea es la tuya. La mía. Y me acuerdo que no estaba lleno como se llegó a llenar, ¿verdad? Obviamente el Coliseo, pero sí, si la pueden revisar, ¿verdad? Ir a visitar la pelea. Tú viendo la pelea, cuando tú coqueteaste el tipo un poco, la gente gritaba. No estaba lleno, obviamente, cuando ya empezó a entrar el calor en la cartelera. No. Pero ahí fue que yo supe quién tú eras. Después de ahí, para no entrar más en lo que fue la cartelera, pues yo supe quién eras tú, pero ya no supe más nada. Tampoco como que no busqué más información ni nada, simplemente me quedé, pues espérate, me gusta el boxeo, me gusta esta vuelta. Uh-huh. Y no me acuerdo la fecha, pero voy con el hombre a ver la cartelera. No me acuerdo si fue en abril. Oh, ese fue el back mío. Tú no peleabas ese día. Ah, yo sé, esa fue la pelea donde peleó Adrian. Que peleaba, fue Adrian. Exacto, que estaba Giovanni también. Ajá. Ese día, yo te veo ahí y le digo al hombre, le digo, diablo, papi, este chamaco, yo no lo conocí, pero supe de él corriendo de su primer evento, era la primera pelea, y el tipo corriendo de allá de Santa Rosa, como porque venía corriendo. ¿Qué pasa? Que yo ahí fue que yo te conozco, yo voy a donde ti y te digo, mira, yo estuve allá en febrero y qué sé yo qué. Y ahí empieza, ¿verdad? Lo que te digo de frente a frente a la gente, lo que para mí es una amistad, uh-huh, ¿verdad? Y esto es lo que yo te quiero decir de toda esta baba que he hablado. Lo que te quiero decir es que jamás pensé que el deporte, que el guantecito de boxeo que yo no tenía en mi podcast, es el que ha sido que me ha hecho más amistades. Tengo grandes amistades con boxeadores y él lo sabe, que yo jamás, loco, jamás. So que a lo que voy es que, ¿verdad? No te quiero faltar el respeto, que no sabía quién eras, pero ahí es que yo conozco quién tú eres. Y obviamente cuando te veo acá, y él lo sabe, yo rápido digo, espérate, Julio, y fue a donde ti, y ya el resto de historia. El resto de ahí, que está aquí, historia. Eso que, ¿verdad? Quería dejarlo claro que más de lo que es grabar esto y qué sé yo qué, hay una amistad, claro, envuelta. Claro, yo te voy a decir, yo quiero añadir algo rapidito para la gente que escucha el podcast. Esto es un mensajito, esto es un advice, esto es algo corto. Si tú tienes la oportunidad, ya tú la viviste, y tus amistades también. Si tú tienes la oportunidad de conocer un boxeador, hazlo. Porque el boxeador no hace un deporte, y respeto a los demás deportes, pero por lo menos yo, cuando hago el boxeo, es algo tanto emocional, tanto físico, como sentimental, brother, espiritual, que la realidad es que cuando tú conoces a un boxeador, tú realmente conoces a una persona que te va a ser claro en todo, que uh-huh, va a ser un buen amigo, no te va a tirar la mala, o te va a decir que sí o te va a decir que no, porque nosotros los boxeadores estamos decididos a lo que vamos a hacer, nosotros sacrificamos demasiado y pasan muchas cosas para nosotros venir y como que no ser real. Pero la cuestión es que las personas que quieren, que en verdad, si tú tienes la oportunidad, yo exhorto a todo el mundo que tiene la oportunidad de conocer un boxeador, hágalo. Porque la amistad que vas a tener por medio de ese boxeo, la amistad que vas a tener es una amistad real. No, o sea, es una amistad real, una persona que va a estar todo el tiempo sacrificada, y necesitamos el apoyo de las amistades que nos apoyen, que nos digan, porque hay veces que nosotros estamos down, o a veces estamos así, o estamos así, y necesitamos esa ayuda. Mira, duro, ese mensaje es súper duro, y como te dije, ¿sabes? Como tú dijiste, lo viví, y gracias a Dios, yo siempre he dicho que Dios pone, ¿verdad?, personas, uh-huh, en tu camino que tú ni te lo esperas, y, ¿verdad?, estoy agradecido con Dios.
Y esto es algo chistoso. Hay gente, de hecho, yo creo que hasta tú me dijiste, presentándome a una de tus amistades, me dice, ah, el calentón del boxeo. Y yo le digo a este, el calentón del boxeo. Y esto es algo chistoso entre él y yo. Me dice, papi, que como le estamos dando tanto al boxeo, y en realidad es el calentón porque tomamos otros deportes, pero yo digo, ay, olvídate. ¿Para qué? Si en verdad. De hecho, esto se habló y esto no lo sabe nadie, me lo dijo aquí, De aquí grabando, me dice, papi, sácate un segmento aparte de boxeo nada más. boxeo. Que eso es algo que, ¿verdad? Después se va a ir hablando cuando según vayamos moviéndonos. Pero que quería, ¿verdad? Para pa pasar unas preguntitas que te tengo ya para ir finalizando. Obviamente, preguntándote en tus planes futuros, sabemos que el 28 de julio vas a estar peleando aquí en el Caribe Royal en Orlando. Háblame de que, ¿verdad? Ahora mismo en tu campamento, ¿cómo te sientes y qué podemos esperar de ti ese julio 28? Bueno, pues en este julio, en julio 28, como siempre, nosotros no, yo siempre entreno para añadir cosas que no hice o para mejorar cosas que yo sentí que estaban fallas. Este julio 28, lo que van a tener es otro nuevo espectáculo. Muchos saben lo que van a pasar, tú sabes ya lo que va a pasar, si Dios quiere. Yo vengo preparado para eso, yo me preparé para esta pelea, para eso. Y pues la realidad es que venimos a hacer cosas nuevas, van a haber una buena pelea como siempre, se van a emocionar, les va a gustar y vamos a seguir levantando la curiosidad de la gente. Y pues van a haber otras sorpresitas que en verdad esas sorpresitas que voy a decir, el primer canal que las va a tener, la primera persona que va a decir esa sorpresa, mira, va a ser los del Calentón Papi, Sport, para que le vayan supiendo nomás, para que vayan aquí lo supiendo. dijo Julio Rosa, no lo dije yo. Pero mira, y quería, ¿verdad? Yéndonos por esa vuelta de la pelea del 28 ¿verdad? Y todo eso, quería que, obviamente, estuvimos aquí en el día de hoy, que estamos grabando el podcast, estuvimos aquí viéndote entrenar y qué sé yo. Quería preguntarte antes de cualquier cosa que fuera lo que ya nos dijiste lo que va a pasar en la pelea, pero sé, ¿verdad? Para el que no lo sabe y no, obviamente no eres el único, porque también he visto otros atletas, no solamente en el boxeo, que lo hacen. Y es una pelea que yo tengo en Puerto Rico, no con nadie en específico, sino que el poco apoyo que hay a los atletas, ¿verdad? Y es algo que así empezó mi podcast, en lo que es el apoyo a los atletas de PR. Pero qué difícil es para ti en específico que tienes que trabajar. Tú trabajas fuera de lo que es el boxeo, vienes a entrenar y sabes que mañana, después de un día duro de entrenar, tienes que volver a trabajar. Pues mano, brother, esa es mi mayor motivación, fíjate. Esa es mi mayor motivación. Yo no tengo promotor, yo no tengo manejador, yo no tengo ningún tipo de ayuda económica. Apenas tengo dos sponsors. Y todo lo demás se hace con la ayuda de Dios, brother. Porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Y yo no he tenido, Amén. brother, yo tengo nueve peleas, ocho. De las ocho peleas yo empecé a cobrar después de la quinta. Pero yo no tuve que poner un peso. Bendiciones. Es verdad que no tuve la ayuda económica. Es verdad que no gané un peso. Pero el Señor sabe. Eso es para que tú veas que el que se sacrifica y hace las cosas de todo corazón, siempre va a tener una ayuda. Yo me he sacrificado. Yo me levanto a las 5 de la mañana a correr, a prepararme desayuno. Porque tampoco ando por ahí buscando, ni comprando, ni gastando en nutricionista. Porque yo soy cocinero de toda la vida. Yo soy mi propio nutricionista. Yo me hago mi desayuno para irme a trabajar de 6 de la ma de 7 de la mañana a 4 de la tarde, para entonces venir aquí a entrenar para después dar clases. No es fácil, pero a toda la gente que le doy clases, cada uno de ellos al final del entrenamiento vienen a mí, me dan la mano, me saludan, me dan las gracias. Y eso es vida, brother. Eso es energía para mí, para yo poder levantarme al otro día, brother. Y aparte de eso, estas cosas, tener amistades, tener personas que me dicen, se me acercan a mí y me dicen, sin conocerme, mira, papá, y me dan su número y empezamos a conocer, tener una amistad y llegar a este punto, ¿tú me entiendes? Estas son las cosas que realmente me hacen a mí llegar a mi casa y en vez de estar pensando en lo que me cansé, en el sacrificio, en todo lo que he gastado, coño, por ahí tengo tres personas que estuvieron en el gimnasio conmigo, mirándome, apoyándome. Y estas son las cosas que valen para mí. Son, la realidad es que no es fácil, porque no es fácil, papi, no es fácil para nadie que de verdad tenga que trabajar y hacer todo por sí solo. Pero el que sepa sentarse en medio de la tormenta y disfrutar y mirar por dónde viene y por dónde va el viento, el que se aprenda a hacer eso, papi, va a ser bendecido como me siento yo. Amén. Yo estoy bendecido
Y aunque tengo que trabajar fuerte y tengo que hacer mis cosas, papi, para eso se vino en esta vida. Va a llegar un momento en el que yo voy a descansar. Cuando me toque morir, en ese tiempo descansaré eternamente, papi. Ahí, pues ya tú sabes. Teatre, y en verdad eso es duro. O sea, es que no cobraba al principio. ¿Sabes? Es algo que es fuerte. 5 peleas sin cobrar, papá. Y obviamente, ¿sabes? Yo te estoy preguntando lo fuerte que es trabajar. Y obviamente, treparse al ring, hacer tu pelea. Pero tú lo estabas haciendo sin cobrar. Sin cobrar. Nosotros les pagábamos a ellos. Teatre. Con las taquillas, obviamente, porque mi equipo nunca soltó nada. Nosotros vendíamos taquillas, pero le pagábamos a ellos. Y yo me quedaba sin nada, pero con la victoria. No, y obviamente, como tú dices, madurando. Madurando y la experiencia, no, claro. Entonces, ¿verdad? Yéndonos ahora, quería tocar esa parte porque siento que es una parte que toco en mis podcasts, siempre le pregunto a la gente eso mismo porque sé lo fuerte que es, en especial en Puerto Rico, los atletas en Puerto Rico, BCN, voleibol, cualquiera, BAA, tienen que trabajar de lunes a viernes, 8 a 5, a veces tienen que hasta faltar el trabajo para poder ir a trabajar. Bueno, y eso era, ¿verdad? Una antesala de porque estamos en el calentón, el que no ha visto el calentón sabemos que hay un segmento calentón, no es nada de esto de ping pong ni nada, no, de eso, pero similar. Sí. Y eso fue, ¿verdad? Una antesala de lo que es el calentón. Exacto. Es un teaser para que vayan probando ahí. Mira, entrando al calentón, para ir terminando, hablamos ahorita de Omar Rosario, y Omar Rosario en una entrevista dice que es el mejor 140 de Puerto Rico. ¿Qué tú tienes que decirle a Omar Rosario? Omar Rosario, buena por ser el mejor 140 libras, eso a mí me parece ilógico, pero lo respeto, brother, porque yo no le he hecho, yo nunca voy a decir que voy a ser el mejor, ni quiero ser el mejor 140. Yo quiero caminar entre los mejores 140 libras, que ellos puedan mirarme a los ojos y decir, este me metió las manos y me bajé la mirada, porque él lo hace. Eso pasa, pero pues normal. Normal, esas cosas, pero en algún momento va a pasar que nos tenemos que encontrar, pero no, yo lo admiro como persona, como boxeador es buenísimo, pero que sea el mejor 140 libras, sí lo es, en su casa, con su familia, con sus amistades, en su gimnasio es el mejor, pero no. Vea, entonces andamos calientes, así que, ¿verdad? Yéndonos por eso, ya está ese mensajito ahí para Omar Rosario. Te quería preguntar. Nos tenemos que volver a ver, papi. Yo te lo voy a decir. No lo quería decir, pero nos tenemos que volver ahí a ver. Voy, en algún momento en un ahí ring, voy, papi. Ahí voy. De me mencionaba fuera de cámara que querías esa sí, pelea. Y me dijiste dónde la querías. Dile a la gente dónde sí, tú quieres esa pelea. Esa peleita yo entiendo que se va a dar. Se va a volver a dar. De mi parte, yo la quiero. A lo mejor él no. Normal, pero la quiero que se dé en Puerto Rico, debería, yo le deseo lo mejor del mundo siempre a él, en verdad, me gustó su última pelea, en verdad, hubiese deseado mil veces que hubiese hecho lo mismo conmigo, hubiesen sido los muñequitos distintos, pero como quiera los miro, nada, esa pelita yo le deseo lo mejor, en algún momento será campeón con cualquier título, o yo, cualquiera de los dos, y ahí sería buena la raspadita. En Cagua, en su pueblo. Y o podemos hacerlo en Bayamón, en el mío. No importa, o un sitio entre medio. En Atorrey, Carolina, Guaynabo. En Guaynabo City. Esa sería buena, papi. Chente y toda esa gente que ustedes saben. Ustedes pueden, pues, vamos a montar esa peleita que mira. Pero todavía. Deja que el hombre siga ahí ganando. Y siga siendo el mejor 140 por ahora, que después le va a tocar meterse con el del calentón del boxeo de verdad. Mira, y así yéndonos un poco, ¿verdad? Tú peleas el 28 y el 29. ¿Crawford o Spence? Crawford. Ahí Crawford. Está. De una. De una, papi, 100%. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que sigue este podcast que te van a tirar chinche. ¿Y de toda esa gente cuántos se meten en el ring? Ah, papi. Ahí eso hay que preguntarle a la gente. Ah, pero parece que... No. Sin ofender, Crawford. 100% Crawford. Es que la realidad es que para mí ha tenido buenos boxeadores dentro de su récord. No tanto como los de Spence, ni de calidad como los de Spence, pero ha tenido dos o tres buenos boxeadores y ha demostrado en todo momento el interés de esa pelea. Nunca ha huido, nunca ha ido por caminos distintos, siempre ha buscado, aunque fuese de otra casa promotora, terminaron haciendo la pelea, imagínate, él siempre la quiso. So,
Tengo a Crawford. Ya hablamos de la del 29 de julio. Navarrete o Valdés. Navarrete. Navarrete. Navarrete me gusta. Mira, la realidad es que yo hay veces que me siento que soy hasta que tengo casi un estilito como el de Navarrete, porque hay veces que yo tiro los golpes fuera de balance, pero me salen. La gente me dice que estoy fuera de balance, pero yo me siento en balance. Pues yo hice un videito diciendo que yo no me trepo al ring tampoco, así que no puedo hablar mucho, pero yo hice un videito diciendo que yo iba a Valdés. Está por ahí corriendo. Valdés, no, espérate. Pero te quiero decir que en el video digo, como que chico, porque estoy hablando con el pana y él me dice, pero yo le digo, chico, es que no me gusta, es que a veces yo no sé, tira como unos puños. ¿Un loco? Ahí. Eso que es mala mía. No, un loco. No, ningún mala mía, es un loco. Brother, es un loco, él es un loquillo. Pero el tipo, pero dentro de lo loquillo que es para el que lo está viendo, él es su voceo y lo hace bien, lo hace bien. Y no es que vaya a Navarrete porque me gusta, porque soy fanático de Navarrete, no, soy más fanático de Oscar Valdés. Pero yo soy un tipo, yo trato de ser lo más straight posible dentro del boxeo. Y la realidad es que no importando que Oscar Valdés me guste mucho más porque pelea, boxea, es más, tiene un mejor estilo, voy a Navarrete, papi, porque es que es el que va a ganar. Ahí está grabado, Navarrete, Valdés. Bueno, después hablamos de eso. Entonces, si fíjate, tú, esa pelea la deberíamos de ver juntos, la de Navarrete con Valdés. Ya está. mira, si tuvieras la oportunidad de sentarte, así como estamos ahora, en una mesa, con tres personas, viva o muerta, ¿quiénes serían? Roberto Durán es uno. Tommy Hearns es otro. Hitman, Tommy Hearns de Hitman es otro. Y la realidad es que siempre he querido sentarme con Miguel Cotto a hablar. Era el único boxeador, vi a Tito Trinidad, no me tomen mal, pero admiré mucho a Cotto por lo bravo, por lo aguerrido, y el ser yo aguerrido, el ser guapo yo en el ring, yo lo tomé de él, okay. aunque yo le añado un poquito más, porque yo fronteo en el ring y yo hablo mierda en el ring a veces y me hablan mierda. Sí, lo saben. So, ¿tú me entiendes? Eso yo lo agarré de macho camacho, pero de lo contrario, con Miguel Cotto, brother, me gustaría sentarme, hablar de la vida, hablar de sus sacrificios, no hablar de su carrera, porque su carrera todo el mundo la sabe y la hemos visto, hablar detrás, tras bastidores, qué es lo que ha sido, cómo se sintió, brother. Yo hice esa pregunta y una vez hablé con José el Gallo Rivera. Fue campeón del mundo, de Puerto Rico, es boricua, pero nacido y criado en Worcester, Massachusetts, y yo hablé con él y me sentí, lo primero que le dije fue, desde que tú crecías, ¿tú sentías que tú ibas a ser famoso, que tú ibas a ser campeón del mundo? ¿Y sabes cuál fue su contestación? Sí. Y te doy una vez, ahora te digo yo, pregúntame eso que yo le pregunté, pregúntame a mí si yo desde chiquito me he sentido o me he visto siendo campeón del mundo. Sí me he visto. Sí me he visto. Por eso cuando le hice la pregunta, fue una pregunta con toda la intención de hacerle la pregunta, porque si yo lo siento, no es raro, solo le quise preguntar a un campeón del mundo, a ver si que a lo mejor no fue el tipo más famoso, pero lo fue, a ver qué sintió. Y según lo que él me dice, yo siento lo mismo, yo estoy agarradito del Señor y agarradito y confiado de lo que yo siento, porque vamos a llegarle, sea como sea, cueste lo que cueste, el año que sea, vamos a tocarla. Ok, entonces, boxeador favorito de PR, y boxeador favorito, o si es de PR, pero en general. Boxeador favorito, uno de cada uno. El boxeador favorito de Puerto Rico, el boxeador favorito para mí, Miguel Cotto. ¿Y en la actualidad? Y en la actualidad, hoy día. Acho, papi. Julio La Pantera Rosa, brother. En verdad, ese es mi favorito, no es por nada. Mala mía, pero en verdad es el favorito mío, en verdad. Actual. Acho, es que el chamaquito está duro. Así sin apoyo de mucha gente, pero con los que tiene, el chamaquito va para encima. No. Pero boxeador así que yo admire un montón, que me gusta mucho, acho, en verdad te lo voy a decir, en verdad se me van a caer los chinches, yo lo sé, son unos cuantos, pero ahora mismito, acho, que el Bonta David. Es que está demostrando. Es que está haciendo. Es que no está hablando, nada más está hablando y actuando. Y vaqueándolo. Es como que
Brother, se ha enfrentado, tiene sus últimas, me atrevo a decir, sus últimas 10, 12 peleas, papi, con bueno. Y entonces, si tú, ¿verdad? ¿Quién te gustaría ver en el podcast de nosotros, en una entrevista así como está ahora? Pero antes de que me digas esa persona que te gustaría verla en el podcast, tienes que hacer que se haga posible esa entrevista. O sea, que piensa bien contra quién me gustaría verlo con los muchachos, pero que tú puedas realizar, ¿verdad? Que pueda hacer ese acercamiento a que se haga la entrevista. Hacho, pues la realidad es que yo quisiera que todo el mundo venga a tu podcast. Oh. Yo quiero que todos los ese es mi mayor deseo. Si tú me preguntas la realidad, como yo quiero lo mejor para mí, yo quiero lo mejor para ustedes también. Gracias, yo quiero que vayan todos. Pero, brother, en verdad, Brian Chevalier, el mismo Omar Rosario. Papi. A decirle a Omar Rosario, es más, yo mismo te hago la invitación, Omar Rosario. Vamos a hacer una entrevista, con los del Calentón de Sport. Y vas a hablar de mí, ahí contesta lo que tengas que contestar para mí. Y de ahí, pues, de ahí entonces, ahí volvemos en otras entrevistas y hablamos. Pero mira, dale la oportunidad para que tú no te vas a arrepentir. Son gente de corazón, son mis panas, no te van a tirar, porque el que te voy a tirar soy yo. Esa entrevista pues la puedes hacer para que conteste. Y puedes traer a Brian Chevalier, que son panitas hasta de Juan Zaya. Tenemos a Jay Cortés y esa gente. Aquí yo te puedo, yo me voy a hacer cargo de que un par de mis boxeadores panas, boricuas, vengan. ¿Va? Ya está, claro. Esa está. Gracias. Entonces, antes de que nos vayamos, tira ahí tus redes sociales donde te pueden seguir. Bien, te pueden seguir en Instagram como Julito _ Rosa. En Facebook, Julio Rosa Medina, no Julio, Rosa Medina, o Julio La Pantera Rosa. Va a salir mi fanpage en Facebook y en Instagram es Julito _ Rosa. Ahí van a verme con la bandera de Puerto Rico y pues ya tú sabes, en mi Instagram. Y aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí antes que nos vayamos? Aquí tenemos el próximo pantalón de la próxima pelea. Estamos presentándolo, actuando súper lucidísimo, gracias a mis sponsors, Ozzy. Por ayudarme y a Pressures, por tú me entiendes, hacerle estas cosas posibles. Esto otra cosa, si quieres buscarme también, pueden venir a Orlando Boxing Club. Aquí también estoy dando las clases de boxeo. So, si necesitan en algún momento algún personal trainer o algo, pueden venir buscando a Julio La Pantera Rosa aquí en Orlando Boxing Club. Ahí está, primero, ¿verdad? Gracias a Orlando Boxing Club, gracias a ti. Y nada. Esto ha sido una conversación que quería tener hace tiempo. Se dio, vinimos acá, estuvimos un rato contigo, vimos cómo entrenaste, vimos todo tu desempeño aquí, vimos, ¿verdad?, lo famoso que eres en el gimnasio. Pero agradecido, ¿verdad?, de sacarle tu tiempo. Y nada, vamos a estar el 28 vamos a estar allí. Y vamos a estar cada vez que podamos estar, si es Orlando, Puerto Rico, a donde podamos ir, vamos a estar contigo, ganes o pierdes. Esto te estoy mirando los ojos cuando te lo digo. Si pierdes, vamos a estar aquí. Si ganas, vamos a estar aquí. Así que, ¿verdad? Gracias, te quiero dar las gracias. Gracias a ustedes, y papi. Síguenos en el Calentón Sport, todas las redes sociales, en YouTube, suscríbete y activa la campanita. Llévate. ¡Ping!